pedido de dejada de campaña 25. Me llegaron unos productos por fuera de la caja, pero como son demasiado grandes, no se los voy a poder mostrar. Pero como siempre, les digo, después les saco foto y después se me olvida. Entonces me di a la tarea de buscar los catálogos donde aparecían. Y por ejemplo, este era por meter pedido de 590 en C24 y C25. Lo podías adquirir a 80 pesos. Es un refractario ovalado con 6 flaneras y traen una tapa. Este, pues yo lo estoy vendiendo ahorita. Traté de buscar en internet un precio exacto, pero no me aparece este producto. Tal vez ya, no sé si sea un producto que ya se descontinuó o qué es lo que pasa, pero no encontré el precio. Y bueno, yo lo puse en 250. No sé si esté bien o esté mal, pero bueno, lo puse en ese precio. Mamita. Y bueno, a ver, no, esta es mi factura. ¿Se acuerdan de la... Bueno, las que ya me siguen desde hace tiempo. En la campaña en donde venían de regalo un perfume y yo les decía que yo no tenía ganancias en esas ventas. Pues bueno, no me había dado cuenta que te daban un regalo por tus ventas. Entre más productos vendieras, pues mayor según era tu regalo. A mí me tocó este, que es el de 3 por 3 clientes, que son 3 canastillas de diferentes tamaños. El material se ve bueno. Es plástico, no tan grueso ni tan delgado, digamos. Me gustaron, no sé si esas me las quede o las voy a vender. Aún estoy indecisa. Y bueno, también por llegar a esta meta en campaña 23... por enviar pedido de 590 o más, gané un juego de 4 contenedores. Son estos de aquí. Y sí, aquí dice, recíbelo con tu pedido de C25. Por lo regular tardan 2 campañas en llegarte los premios. Y bueno, esto fue ese extra a eso de los perfumes. Pero bueno, como les comentaba en ese video, yo no tenía nada de ganancia por ningún producto. Sí tuve los 3 perfumes, de hecho me habían llegado más, pero me llegaron cosas que yo no había pedido y al hacer el ajuste me quitaron algunos perfumes. Pero de esos que me quedaron, de esos 3 perfumes, uno sí se lo llevó una persona, bueno, una clienta. Los otros 2 los vendí por separado porque lo demás era pedido de entre 3 personas y ninguna de las 3 juntaba el mínimo para obtener un perfume de regalo. Entonces por eso pues los vendí y ahí digamos que recuperé mi... obtuve la ganancia que no tuve por esa venta. Bueno, es lo que les quería comentar rapidito antes de que se me olvidara. Me llegó también por fuera, un plumero. Este está un poquito largo. No tengo que ver cómo lo voy a transportar porque va a ser una entrega. Una entrega, mamá. Como podrán darse cuenta, mi nena ya anda de periquita, repitiendo todo. Periquita. Periquita. Ese tenía un precio de 60, yo tengo una ganancia de 10.34. Y según yo ya los había separado los productos para... Estos me llegaron de la ruleta, es 1, 2, mande, 3, no cantes a Ana Yelsa, 4. Ay, no mami, ahorita cantes, ahorita espérame, déjate mío. 5, pedí... Sí, 5. Pedí... 5 ruletas mágicas teniendo un precio de... Cuidado, mamacita. De 16 pesos. En esa no tienes ganancia, pero por ejemplo este cuesta 30 o 40 pesos. Este perfumito igual entre 40 y 50 pesos. Este está entre 70 y 80 pesos. Y estas, no sé qué precio tengan. Hace como un año igual me llegaron unas velitas y no las vendí. La verdad es que las prendía y en ese entonces me parece que tenían un aroma. Sí, tienen aroma, entonces yo creo que me las voy a quedar estas. Pero bueno, aquí obtengo una ganancia extra si los vendo a 30, a 50 y a 80. Y venía una promoción de esto que te da de regalo un producto y me parece que en este caso son... que eran unos aretes... Y se me hizo algo raro porque ya venía abierto. La vez pasada con los rímel que te daban igual para que tú ganaras algún producto,
Ah, colgante colibrí. Me venía cerrado los empaques. Entonces, en esta ocasión me vino abierto. Y eso fue algo que no me agradó, pero bueno. Miren, así, así me vino, abierto. No sé si con el peso mismo se abrió o qué fue lo que pasó. Este tenía un precio de... ¿cómo se llama? Touch Fantasy. No veo, no veo, no veo. Acá está. De 100 pesos yo tengo una ganancia de 25.86. Pero bueno, me están cobrando de gastos administrativos 22 pesos. Me mandan dos catálogos, uno gratis y el segundo me lo cobran en 10 pesos. Y esta la pedí para mí, es una blusa coral. Pero igual me hicieron pedido de otras dos. Ajá, esa blusa costaba... Blusa, blusa, blusa. No, mamita, espérame tantito. 160, yo tengo una ganancia de 27.58. Esta es en el tono coral. Y bueno, ahorita me piden en blanca y en color uva. Y este es un regalo por Navidad, como aquí dice, feliz Navidad. No recuerdo si en años pasados de Navidad, en años pasados me han dado regalos, pero miren, es un collarcito. Ajá, con aretes. Mande, ¿quieres el collar? Ahora te lo paso, espérame. A mi nena le gustó el collar. Tiene corazoncitos. ¿Te gustó? Tiene piedritas, mira. Está largo. A ver, ahí va. Una, dos, tres. Listo. Y bueno, ¿cómo? Ahí es un collar. Voy a guardar esto para no volver a revolver los pedidos. Mira, se quedó con el collarcito. Ay. Ah, este también lo pedí yo para probarlo. Es del... Se supone que es un nuevo producto. Es un... Aquí dice perfilador, pero según yo es un corrector. Por nada, mamá. Perfilador. No lo veo. Acá está. 40, una ganancia de 10.34. Bueno, este es un mayón. Este mayón. Es un mayón pescador, 80 pesos. Yo tengo una ganancia de 13.79. Y aquí están las otras dos blusas. Esa es la blanca. Esta es la color uva. Y bueno, este es un top. Este top, shh, mamita. Este top, 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 top. Yo te amo a ti, mamá. Mucho. Hoy no encuentro el... No encuentro el precio. Acá. Uy, ya no me queda mucha hambre. Es un top, cuesta 80, una ganancia de 13.79. Esa es una pala pastelera. Cuesta 40, una ganancia de 6.89. Perdón si voy rápido, pero ya no me queda mucha memoria. Esas son pastillas, estaban en 160, si mal no recuerdo. A ver, nopal. Sí. 160, una ganancia de 41.37. Este es un tratamiento, venía una... Un bueno, tratamiento capilar, mande. Sí, un aceite del oso. Bueno, un champú, perdón. Y este aceite que yo se los he recomendado mucho. A mí me gusta, me ayuda cuando, por ejemplo, que yo que me hago descoloraciones, se me queda muy maltratado el cabello y este me ayuda demasiado. Yo suelo usarlo en la noche, lo aplico. Si puedo, pues me pongo una gorrita o una bolsa y lo dejo toda la noche y al día siguiente me lavo el cabello. Aquí recomiendan que lo uses 30 minutos antes, pero a mí me ha funcionado bien así, hacerlo de noche. Ese es un perfume, bellísima. Ay, a ver si lo encuentro. No tengo pila, acá está. 140 y venía con un coordinado de estos de aretes, collar y anillos. La verdad es que están muy delgaditos. No me gustan, pero bueno. Esta es una lámpara, tenía un precio de 20 pesos.
una lupa, precio de 20 pesos. Y ese es un tratamiento para contorno de ojos. Es un gel facial. Es de la línea BIOS. Y bueno, si lo encuentro rápido, se los pongo porque me estoy quedando sin memoria. Gracias por ver el video. Voy a tratar de subirles el catálogo después porque ahorita ya me quedé sin memoria. El gel cuesta 140. Tengo una ganancia de 36.20.